Hace unos días se vivió un programa bastante surrealista en La Revuelta. Ana Mena fue la invitada sorpresa que el día anterior había estado en El Hormiguero, con la intervención final de Belén Esteban y María Patiño que causaron furor entre el público. Pero hubo mucho más, y es que Carmen Lomana apareció entre el público como asistente, lo que provocó aún más a todos los espectadores, y quien fue muy criticada después de sus opiniones sobre el espacio que presenta Broncano, y verla ahí pagando su entrada para verlo en directo sorprendió a muchos. Carmen acudía al programa Las Mañanas Kiss de la emisora de radio para hablar un poco de su paso por La Revuelta, y no se cortó un pelo al decir lo que piensa. "Yo creo que me tiene miedo Broncano", comenzó diciendo. "Lo más divertido es lo que se graba antes de que llegue él", decía Carmen para acabar diciendo que el programa es un mundo muy surrealista, diferente y divertido. Gritaban y levantaban los brazos así como los monos. Fue la forma en la que Carmen decidió describir al público de La Revuelta y todo lo que se mueve en el teatro. También quiso recalcar que de comunista no tiene nada, porque ella se lo pasó muy bien y los comunistas son aburridos. Había mucho poligonero. Y le lanza un mensaje a Broncano. Tiene que invitarla porque fue trending topic y eso que solo estaba de paso. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.